Con más de 70 años, la Fundación Amparo San José viene trabajando en el cuidado y protección de las personas mayores en condición de vulnerabilidad. Bueno, la Fundación Amparo San José es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, que viene trabajando en la ciudad de Pasto desde hace 71 años, con el objetivo principal de velar por el cuidado y la protección de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad. El 80% de los usuarios que nosotros atendemos están en condición de abandono. Son personas que se han priorizado o que de pronto han llegado a las instalaciones de la institución y han sido totalmente abandonadas. Se realiza la actividad Donatón, donde se invita a la comunidad en general a hacer sus donaciones, donde su participación es importante en cualquier elemento, aspecto, producto y trabajo en el que puedan aportar y participar. La Fundación Amparo San José ha organizado un evento que se ha denominado Donatón por las personas mayores de la Fundación Amparo San José. Estamos haciendo la cordial invitación a las empresas, a los comerciantes, a las personas particulares de buen corazón para que se vinculen con esta actividad en beneficio de las personas mayores. ¿Cómo nos pueden ayudar? Desde ya nos pueden aportar con sus donaciones en especie, alimentos no perecederos, implementos de aseo personal, implementos de aseo general, de pronto ayudas técnicas que tengan en su casa, que no las estén utilizando como bastones, caminadores, sillas de ruedas. Todo eso es bienvenido para la institución. De igual manera, las personas o las empresas que quieran vincularse con sus aportes económicos lo pueden realizar. Todo esto va a permitir que la institución pueda cumplir con su objeto social y pueda seguir funcionando. Vamos a tener un día especial, que es el día sábado 5 de diciembre, donde vamos a realizar una transmisión en vivo desde la Universidad Mariana y a través del canal Telepasto y todas las redes sociales, donde vamos a dar a conocer los agradecimientos, los créditos a todas las personas y empresas que se han vinculado. Y de igual manera, esperamos que en este día la ciudadanía también se vincule con esta actividad en beneficio de nuestra obra social. Se identifican puntos estratégicos e importantes en la ciudad de Pasto, como el Ancianato en La Carolina, Centros Comerciales Único y Unicentro, entre otros. Y también otras entidades importantes harán parte de esta actividad. La cordial invitación para todos los empresarios, comerciantes, personas de buen corazón, para que se vinculen con esta primera donatón en beneficio de las personas mayores de nuestra región que están en condiciones de vulnerabilidad. Los invitamos para que nos ayuden con sus aportes, sus donaciones. Estamos en nuestras redes sociales, página web, Facebook, Instagram. Ahí tenemos desplegada toda la información de la campaña que estamos realizando en este momento.